buenos días a todos. Eh, gracias por asistir. Estamos aquí para presentar eh, una nueva campaña de centros comerciales abiertos que está denominada como Máis que Comercio. Eh, la campaña la organiza la Dirección Seral de Comercio y la denomina así, como digo, Centros Comerciales Abertos Máis que Comercio. Eh, esto es una promoción que pensamos que ayuda a dinamizar el comercio. Eh, este año le incorporan un nuevo método Eh, tecnológico así el concurso es a través de la red a través de internet que pensamos que es algo que también eh, deja notar que el comercio eh, también camina hacia el futuro igual que lo hace la industria con estas nuevas tecnologías eh, y nada la duración de esta campaña será desde el 3 de marzo hasta el 31 de diciembre y bueno esperamos que esto fomente el comercio y, y que refuerce nuestro centro comercial abierto que es uno de los más amplios que existe y y nada, pues suerte a todos los que participéis. Y nada, dar muchísimas gracias a María José Bravo por estar aquí, eh, a la Junta por estar siempre colaborando con los comerciantes para intentar incentivar eh, y movilizar lo que es el comercio eh, en las villas y que el pequeño comercio pues sea partícipe. Eh, ...animamos a todos a todos los comerciantes a, a mejorar siempre... ...y que esta campaña eh, sea pues, un revulsivo... ...para que puedan hacer muchas más compras... ...y a los clientes a que se animen a venir a, a comprar a Bayona. Eh, gusta me mucho ver aquí que Asociación de Comerciantes y Empresarios de Bayona... ...debe ser muy grande, por lo centro comercial abierto también... ...que te des tan grande. Y cómo no, saludar a mi querida amiga... María Jesús, conocida por Susi, concejala del Ayuntamiento de Bayona, representante en este caso, porque tengo que decir que el Ayuntamiento de Bayona es de los que mejor y más trabaja de todo el área territorial de Vigo. En este caso, en la campaña Mais que Comercio, lo que pretendemos es que cada una de las personas que se acerque a uno de los comercios, por cada uno de los cinco euros de compra, se le dé un cupón de estos. Como bien destacaba el presidente y, y la concejala, lo que queremos es que sea una herramienta dinámica porque además la gente joven le gusta mucho el espacio de las nuevas tecnologías. Tienen aquí un código que pueden meter en Internet y entran en un sorteo. Es cierto que la tarjeta que sorteamos... En colaboración con Abanca es una tarjeta de 200 euros y dos de 100 euros, que como no podía ser de otra manera, son para gastar o para utilizar precisamente en el centro comercial abierto de Bayona. Yo creo que Bayona es mucho más que, que una villa. Es una pequeña ciudad, una ciudad maravillosa, tanto en verano como en invierno, con diferentes actividades. Y en este caso se trata de promover lo que tenemos en nuestra comunidad autónoma, que es pequeño comercio. Esta es la intención de la Dirección General de Comercio, de la Dirección General de Comercio que dirige Soledad. Y yo creo que, que Sol le gustaría estar hoy aquí, pero evidentemente tenemos tantas campañas de maíz y comercio en toda Galicia que no le ha sido posible. Y me decía que insistiera. en la necesidad de que la gente consuma en el comercio de proximidad. Como bien decís aquí en vuestro eslogan, Bayona es real, es real en todos los sentidos, pero como es real, es real también en su comercio y esperamos que todos los que acudan a cada uno de los establecimientos adheridos a esta campaña tengan la suerte puedan eh, llegar a, ese, a esa tarjeta de 200 o de 100 euros y también me gustaría que elijan al que consideran el mejor establecimiento de todos ellos. Cuando termine la campaña vendremos de nuevo, traeremos el diploma que reconoce a ese establecimiento como el mejor elegido por los usuarios de Bayona y que reconozcamos pues, la magnífica trayectoria que tiene como centro comercial abierto pues, eh, Bayona. Nada más por mi parte y muchas gracias.